vamos. Bueno, y Florcita ya se puso de pie porque me va a dar una mano ahora con el numerólogo. Sí, así estamos, lo hacemos juntas. Mira, vamos a ver qué onda, qué es lo que nos trae para hoy. Atención, porque arranca el numerólogo de esta forma que está renovado y nos encanta. Mira, venimos con Aries, que trae el 51, el sugerido, 7 el astral, 24, floja la vibración cuello. El momento invita a revisar y profundizar en sus deseos y objetivos. Vienen el amor, pero bien en la salud, ¿viste? Pero mal en el amor. Viste que los emoticones confunden. Son los corazoncitos iguales. Seguimos con el numerólogo y en este caso nos vamos a Tauro. 60 el sugerido, 39 el astral, 89 la vibra. La posición solar iluminará su vida y renovará sus energías en todos los ámbitos. Está perfecto en el amor y perfecto en la salud. Perfecto. Eso. Géminis, 49, 12 y 33 números para hoy. Tendrá grandes posibilidades de crecer y expandirse en su profesión. Bueno. Está mal en la salud, no, pero bien en el amor. Bien, es lo que hay. Y bueno. ¿Cuánta vibra? Cáncer, 45 el sugerido, 12 el astral, 19. Che, qué poca vibra hoy. Sí. Momento de limpieza emocional, ideal para abordar terapias que lo gratifiquen. Todo mal. Ay, la salud, qué feo, y el amor. Cáncer. Atentos. Chau. A Bash. Avisale, que no venga. Seguimos, en este caso nos vamos a Leo. Atención, 22, 8 y 31 también, muy floja esa vibra. Su atención está focalizada en el trabajo. Los astros aconsejan destinar más tiempo al ocio. Estamos muy bien en la salud, pero mal en el amor. Bien. Así para abajo. Me gusta el iconito de dos. Están abrazados. Sí, muy bien. Virgo trae el 59, el 32 y el 91. Ahí vamos para arriba con la vibra. Después de cada tormenta sale el sol. Sí. Un aire fresco y renovador le permitirá recomenzar. Está mal en la salud, pero bien en el amor. Qué lindo, claro, el amor. El amor cura todo. Viva el amor. El amor cura todo. Libra trae el 69, el 16 y el 88. Disfrutará junto a su pareja de los cambios energéticos que se vienen en la relación. Es el portal que se abrió ayer. Portal. Está mal en la salud, pero muy bien en el amor. Atento. Autito anda siempre bien en el amor. Escorpio, 61, 29 y 40. Posibilidad de realizar un viaje corto para resolver un problema familiar. Ay, yo pensé que iba a ser bueno. Está muy bien en la salud, por lo menos, pero mal en el corazón. Qué lástima, Escorpio. Quiero irme. Sagitario, 75, 33 y 90 de vibración. La posición solar iluminará su vida y renovará sus energías en todos los ámbitos. Perfecta la salud, perfecto el amor. Pulgar para arriba para todos. Muy bien. ¿Quién sigue? A Capri, ver. Atención, Eve. 24 el sugerido, 14 el astral y 43 de vibra. Bueno, bien. Un diálogo sincero con su pareja será lo más conveniente para revertir la crisis. Claro. Estás bien en la salud, pero mal en el amor. Tengo que hacer un viajecito. Estamos en crisis. Lo que hay. Estamos en crisis. Lo que ponle hay. Pila, Eve, ponle pilas. Seguimos, y en este caso con Acuario, Lagarto, con la foto live. 53 el sugerido, 39 el astral y 89 de vibra. Pida asesoramiento sobre el manejo de sus finanzas. Está gastando mucho, Lagarto. Cualquier descuido le traerá inconvenientes. Mal en la salud, pero está muy bien en el amor. Sí. Tiene vibra. Atención, Maquita, Piscis trae 58 el sugerido, 1 de astral y 25 nada más de vibración. La posición astral afecta a las relaciones, necesidad de amar, compartir y complementar. O sea, estás bien en la salud, pero mal en el amor. Y necesitas complementarte. Soy un fracasador serial. Sí, un fracasador. Total. ¿Te falta el numerito de la suerte? ¿Cuál será? Ahí en la bola de cristal, el 42 es el número oro platino. La zapatilla. ¿La zapatilla? La zapatilla. Bueno, puede ser el 24 también. Claro. Al revés, como ustedes quieran. Caballo. Claro, el perro. Mira. El 6. Gracias, Flor. ¿Estamos listos? Estamos.